para reconocer el esfuerzo de muchas mujeres que de una forma u otra han contribuido al bienestar del país. ¿Por qué ha contribuido? Porque con su trabajo, su honestidad, su labor y su condescendencia hacen que cada día su familia, sus hijos, sus nietos sean mucho más buenos. Entonces, cada uno de ustedes en diferentes ámbitos sociales ha aportado su granito de arena para hacer de la República Dominicana cada día mejor. Otras, al publicar sus historias, uno se sorprende porque hay mucha gente muy conocida, pero hay otra gente que uno ha desconocido su historia de vida. Cuando uno lee las historias de vida, uno piensa que realmente hay que reconocer. Entonces, por ahí decíamos que yo decía honrar, bienvenida a todas, y esperamos que cada edición podamos aportar mucho más cosas buenas para el mundo. Gracias. En este momento le damos la palabra a Margarita Mendoza, coordinadora de la sesión de galería del Diario Española. Muy buenas noches, me encanta que llegue esta noche, porque me paso un mes contactándolas a todas ustedes, a varias no las conocí hasta hoy. Me siento muy honrada, me siento muy feliz de saber que ha habido tan buena convocatoria y que se siente realmente reconocidas. Esta ha sido una labor de más de un año que venimos haciendo Rina y yo para crear confianza en que el Diario Español es un medio por excelencia. Yo opino que eso es todo para la mujer dominicana. Nosotros estamos aquí resaltando valores, localizando mujeres grandiosas y a hombres muy valientes. En esta oportunidad nos tocó hablar de mujeres inspiradoras, porque cada una de ustedes ha tenido un rol y lo ha hecho excelentemente, tanto de madre como de la mujer, que está en el ámbito cultural, en el social y en el empresarial. Doy las gracias a Iris, que creyó en este proyecto, y a Laboratorio Jamadita, que lamentablemente no pueden estar aquí por algo muy bueno, y es que van a ser un bebé, y hasta todos detrás de ese nietecito de Juanes. Mucha salud. Nosotros esta noche vamos a reconocer a cada una de ustedes, pero ha habido un liderazgo de tres personas que han tenido la mayor cantidad de visitas en toda la noche. Quiero que venga aquí mi amiga Mirna Pimentel. Muy honrada, y nosotros también la conocemos desde hace muchos años, la queremos y admiramos, una mujer muy valiente, muy talentosa, que maneja un programa por décadas, eso no es fácil. Ella ha sido una mujer muy valiente. Nosotros queremos reconocerla esta noche, y así ha sido con la simpatía del mundo, ella ha sido la más visitada. El micrófono. Eres la reina de los dinosaurios. Bueno, yo estaba esperando, yo soy la primera que me han entregado este reconocimiento en nombre de todas las que participamos, las que nos hicieron esta entrevista, porque detrás de cada madre hay una historia y hay siempre en lo que momentos agradables, momentos que hemos tenido que vivir todas para salir adelante. Y como en mi entrevista le empecé diciendo, soy un rejuego de palabras, soy mujer. Por eso soy madre. Soy madre porque soy mujer. Y ahora que en esta educación que viene el aire y que igualdad de género, también tenemos que definir que por ser madre, pues que eso es una característica de una mujer.
y le doy gracias a mis hijos porque también lo puse en esta historia, que después de todas las vicisitudes, lo que aprendí, le he dejado a ellos como un legado en mi perseverancia, mi persistencia y de salir adelante todas las vicisitudes que saben ellos que pasamos juntos y juntos, por eso quise que estuvieran aquí y juntos hemos salido valiosos, queridos hijos. A ustedes y a todas las madres que hemos pasado por una u otra razón, le dedico a todas porque sé que todas somos merecedoras. Así que muchísimas gracias, me siento muy, pero muy agradecida de que mi historia, como me lo han dado testimonio en la calle, que la han leído, que mi historia me ha servido de algo, que cada una de lo que yo puse en el relato ha sacado algo y mi experiencia le ha servido para que otra sigan adelante. Muchísimas gracias. Por favor, el certificado para que lo ponga que se vea, que se vea así. De la educación en la niñez dominicana. Productora y conductora del programa Socializando con Mirna, que se transmite por Caribevisión Canal 26, por casi 3 décadas ofreciendo un contenido de calidad con temas que aportan al interés social del país. Recibe por su trayectoria y por ser ejemplo para la sociedad dominicana el reconocimiento como madre inspiradora, siendo su entrevista la más visitada de nuestra galería de diario española. De comunicación y su actual posición en la Dirección General y Artística del Gran Teatro del Cibao no ha sido impedimento para ser una madre entregada a sus hijos. Dividir sus roles en el ámbito profesional y el familiar ha sido una tarea que ha logrado realizar con sabiduría a lo largo de los años. Quiero darle las gracias y le decía a estas hermosas damas que gracias por acordarse de esta humilde santiaguera, que está en un hermoso campo que se llama Santiago y que con cariño. Yo creo que el país entero somos un campo hermoso y que tenemos que sentir orgullosos de ser dominicanos. Gracias de verdad, valoro mucho esto. Ella me decía, ¿llegaste? Digo yo, sí. Estas son cosas que hay que valorar, mujeres que toman su tiempo, un año completo, para hacer este tipo de evento y valorarnos a cada una de nosotras en cualquier renglón. Así que muchas gracias de verdad. Seguir aprendiendo a ser madre, que aprendemos todos los días, y sobre todo aprendiendo a ser mujer en un mundo machista. Pero hay que aprender. Entonces, yo quisiera que ellos nos dijeran algo. Vamos a ser breves, pero es muy importante escucharlos. Margarita los trajo, yo los amo, aquí entre nos. ¿Cómo administrar el estrés en tiempos de crisis? Mejor de ahí se daña. Entonces, él vino acompañado en esta oportunidad con su esposa Candy Román.
Sandy es columnista del periódico y es una persona que ha manejado su hogar con mucha armonía, ha sido excelente compañera, excelente madre, y ella ha aportado mucho a través de sus artículos en Diario Española. Cuando vean a Candy Román, léanla. Cuando la vean en Facebook, léanla, porque es una mujer espiritual, pero muy aterrizada. Y a veces pasa que o somos muy terrenales o somos muy idealistas. Ella es una idealista aterrizada. Entonces ella va a hablar un poquito, va a dar un testimonio de vida, qué ha sido para ella ser madre y cómo se ha manejado en ambos ámbitos. Trabaja, porque es la más fiel colaboradora de su compañero, y es una excelente madre y abuela también. Me dijeron que hablar un poquito de ser mamá, pero como ustedes no se quieren amanecer, pues no voy a hablar de eso, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí con ustedes y felicito a todas las madres presentes y a todas aquellas que ganaron. Es una bendición ser mamá, porque creo que cuando Papá Dios nos creó, le dimos mucho dolor de cabeza para poder hacer lo que somos como madre. Somos depósito de Dios. Escribo para el Diario Española hace unos como 3 añitos ya, 3 años, y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Me acompaña mi esposo J.R. Román. Él es el que habla, yo soy la que escribo. Así que, ¿qué más te puedo decir? Yo tengo aquí un... Margarita me dijo que no leyera, pero... solamente le quiero dar un poquito de lo que escribo para el periódico, y fue algo que escribí hace casi 3 años, y es Madre Depósito de Dios. Y dice así: cuando Dios creó a la mujer, le dedicó bastante tiempo y la hizo con detalles porque tenía un propósito muy especial: ser dadora de vida. Y yo felicito a todas las mamás que han podido procrear un niño, pero también a todas aquellas que han podido criar, que no han tenido la dicha de ser mamá, en ser un depósito, pero sí criar un bebé. No es fácil. Yo como madre quería que hubiera un manual para que me dijera cómo era posible bregar con un niño o con dos, como por ejemplo yo, que tuve un niño y al año tuve el otro. Eran casi gemelos. JR viajaba mucho y me tocó a mí casi todo ese proyecto. Gracias a Dios, ellos han sido niños especiales. Ya son adultos, ya soy abuela, y le doy gracias a Dios porque me dio la sabiduría de poder encaminarlo de una manera especial. Ser creadora de vida. Somos manifestación perfecta del amor, la vasija más hermosa y especial, creadora con mucho amor por las manos del mejor alfarero, creada a imagen y semejanza suya. Somos la niña de sus ojos. Dios nos creó con una belleza única. Estamos en este mundo porque somos un elemento muy importante dentro de la creación de Él. Nos dotó de sensibilidad, ternura, creatividad, de amor, valentía, flexibilidad y de fortaleza, entre otros dones. Ser mamá no es fácil. Bueno, yo me siento muy orgulloso de mi esposa. Llevamos 41 años de casados. Se nos casamos en el 78, el 28 de abril de 1978. Estos 41 años han sido espectaculares porque ella creyó en la visión. Yo soy, ayer la vi en la conferencia que estuve trabajando con la Asociación de Mujeres Empresarias Dominicanas,
y hoy lo veo aquí. La mujer dominicana es una mujer fuerte, trabajadora, entusiasta, y yo creo que, como dijo la compañera, hay un espacio extraordinario para crecer. Lo mejor viene de camino. Amalia Enchanza, Paula Bisla, Paola Cornel, Mores Valdés, Daisy Sensión, Dayanara Hernández de García. Thank you.